Lo que vamos a ver hoy en esta clase es una plataforma con Draper. El Draper no es nada más ni nada menos lo que reemplaza el cilindro, el sinfín concentrador en las plataformas de trigo y de soja. En este caso estamos viendo el sistema hidráulico que mueve ese Draper o esa lona engomada que concentra ahí acarrea el material costrillado. Ahí vemos el embocador con los dedos retráctiles que tiene un sistema de levas que permiten entrar y salir esos puntones, esos dedos, para facilitar la entrada del material a la trilla. El sistema hidráulico y los motores hidráulicos, uno a la derecha, otro a la izquierda, que mueven los cilindros que vamos a ver en un momento, los cilindros que por donde se desplaza el Draper, que reemplaza al cilindro concentrador. En este caso ahí vemos la bocha, la famosa bocha, el que transforma el movimiento rotativo en alternativo de la cuchilla de corte. Ahí estamos viendo la cuchilla de corte. La contracuchilla, acá tiene cuchilla y contracuchilla, esta plataforma se ha ido desarmando, y ahí está los rodillos que son movidos por cilindros, por motores hidráulicos, por donde se desplaza la lona o Draper que reemplaza al cilindro o al sinfín concentrador que vamos a ver en otra plataforma. Ahí vemos el embocador con los dedos retráctiles y los cilindros por donde se desplaza el Draper. Ahora vamos a ver el molinete, y tiene regulaciones. El molinete tiene regulaciones hacia arriba y hacia abajo. Ahí vemos el cilindro hidráulico que levanta y baja el molinete, y también tiene regulaciones hacia adelante y hacia atrás. Ahí vamos a ver el sinfín que mueve el molinete hacia adelante, hacia atrás. Entonces, hacia adelante, hacia atrás, hacia abajo, hacia arriba, son los movimientos de regulación del molinete. También tiene regulación de los dedos retráctiles, dedos plásticos, que son los que acercan al cultivo a la barra de corte. Ahí vemos el embocador, el acarreador, las cadenas del acarreador con las barras transversales, y de donde toma movimiento este acarreador que lo lleva al sistema de trilla, al cilindro y cóncavo. En este caso, esta máquina tiene este sistema de trilla axial que va a ser visto más adelante. Ahí vemos las barras y las cadenas del acarreador que toma el material desde la plataforma y lo lleva hacia la plataforma soja, la parte de trilla. Acá vemos el cilindro acarreador. En este caso, esta plataforma tiene un cilindro acarreador concentrador que gira y lleva el material hacia el centro, donde es tomado por el acarreador. Ahí vemos la cuchilla y los puntones por donde se desplaza la cuchilla, que tiene movimiento alternativo, y las cuchillas individuales que son reemplazables por medio de esos tornillos que estamos viendo en este momento. Si se rompen, se pueden reemplazar sobre la barra de corte. Tiene unas estrías la cuchilla y un filo que le permite que el material sea cortado rápidamente y en forma neta para evitar que se atore. En este caso, si alguna cuchilla está rota, se produce el atoramiento. Ahí vemos el cilindro concentrador. En este caso, esta plataforma no tiene Draper, sino cilindro concentrador. También posee dedos retráctiles para evitar la atoradura, y obviamente va hacia el
el centro, donde también el embocador tiene dedos retráctiles que permiten, ahí lo vemos claramente, los dedos retráctiles que permiten impulsar el material hacia el acarreador para evitar atoraduras. Estos cilindros, estos dedos retráctiles tienen la posibilidad de entrar y salir y desplazarse para cuando se encuentra en la parte de abajo estar en su máxima expresión hacia afuera. Cada una de las secciones del cilindro tiene estos dedos retráctiles también para permitir que no haya atoramiento de ningún tipo. Ahí tenemos también esta plataforma, tiene un cilindro que permite que el molinete vaya hacia arriba o hacia abajo, también que se desplace hacia adelante y hacia atrás para regular la velocidad. También se regula la velocidad, tiene un motor hidráulico que regula la velocidad de giro de este molinete, de esta plataforma, tanto para trigo como para soja. Una plataforma que tiene este copiador de terreno que nos permite que bascule o que copie el terreno. Claramente lo podemos ver ahora. Vamos a ver la plataforma que tiene unas placas de teflón para permitir que vaya copiando el terreno y que no quede, por más que haya desniveles, que la plataforma copie el terreno y no deje soja sin trillar y que vaya lo más perfectamente apoyado sobre eso. Ahí vemos claramente estos patines de teflón de la plataforma basculante que permite ir copiando el terreno, ¿no? Hay algunas plataformas que no tienen este tipo de sistema y obviamente no son tan eficientes al momento de la recolección, sobre todo de soja, que es donde la plataforma tiene que ir lo más abajo posible. Ahí está, plataforma triguera y sojera.